prioritize having like, you know, the pictures and all that stuff instead of a huge Bien, finalmente nos conocemos. Chama, sí. Chicas, ya me robé el teléfono y las estoy grabando, así que las voy a leer. Si quieren que dé una vuelta, si quieren ver algo. Le estoy diciendo que me robé tu teléfono. Que si quieren que les dé vuelta, que me avisen. Hola, mucho gusto. Igualmente, un placer. Gracias. Es que ella nunca ha desaparecido, muchacha. Sí, las estoy leyendo, pero ya ves que van rápido. Porque habló así como... O sea, no es Roxy, obviamente. No sé qué hacer, no sé. Ya me había dicho que no la puedo llevar, porque no. Después resolvió que ya no es chévere. Bueno, yo sí que es muy rudo. Igual, él sí también me escribió como desesperada, como a las 4 de la tarde. No, no, no para de llorar. La leche no me sale. No sé qué se llora. Prioridades, o sea, relájate. Miren qué bello está todo. Where is it?
Sí, soy yo la que está grabando. Hola, Gabriela. ¿Qué quieren ver? Estamos en un evento. ¿Quieren que les dé una vueltica? Voy. Ya, acá ando atravesada por estar mostrándoles. Ahora no puedo pasar. Hola. No, gracias, bien, estoy bien. Bueno, ya les mostré más o menos. Claro, porque acuérdense que se van en las motos. Porque de aquí vamos a las motos, no se estaba planeado esto. Roxy decidió romper la agenda. ¿Qué digo? Ya les voy a preguntar si puedo decir, no sé. Gente, relájense, recuérdense que de aquí hay que ir a las motos. Bueno, pero si lo piensan, es una manera de asegurar que todo el mundo vea. ¿Qué quieren que les diga? Porque quieren ver cómo están vestida la gente. Bueno. Thank you.
Recuerden que había un plan y en el en vivo anterior se decidió que Roxy iba a dejar la agenda porque es una persona súper metódica que cumple agenda con todo y decidió dejar la agenda aparte para hacer lo que salga. Y la Musu tomó el control y dijo, nos venimos para acá. O sea, relájense porque también anda choqueada, pues. Recuerden que ella está acostumbrada a seguir una estructura según su horario y ella está pensando que debe hacer algunos cambios también. Bueno, pero es que están diciendo que quieren ver a la gente vestida, pues. Ajá. Ya va, quita. ¿Te gusta? ¿Quieres otra? Pero es que están estos aquí, amiga. A ver, vamos. ¿Quieres irte para allá? Donde sí, porque va a haber o allá en el... No sé. O allí, allí. Ajá. Gracias, mi amor, en verdad. A la verdad. Elige el que toque. Yo creo que eso está bien. Ah, bueno. A ver, más cerquita, vamos a acercarnos un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahí está perfecto. Da. Chévere, mi amor. Okay. Ahí está perfecto. Dale. Mira, pero no te muevas mucho. Esta sí quedó bella. ¿Te gusta? Sí, claro. Ay, ahorita la publico y te etiqueto. Ay, sí. ¿Quieres que te la envíe o...? No, si quieres etiquétame ya. Y así sale tu usuario. Eso, mejor. Mi amor, gracias. Mira, aquí hay un problema porque ellas están diciendo que porque ustedes están vestidas así. Porque, ella, porque vamos a salir en moto o se les olvidó. Pero que porque no trajeron un outfit de acuerdo y luego se cambiaban. Porque yo no estaba, o sea, yo no estaba segura. Recuerda que Roxy no quería venir. Y ella decidió romper su agenda y dejar que ella fluya. Dejar que fluyera, no sé qué, porque ella, o sea, esto para ella es un poquito incómodo. Entonces, o sea, no incómodo porque le conozca a alguien, sino que como que... Señorita por Musu, eso. Aquí está su vino. Es Coca-Cola, bella. Pero entonces, como que dimos y la convencimos. Entonces yo hablé con la dueña y le dije como, mira, o sea, estamos vestidas de motos, podemos ir porque de aquí nos tenemos que ir para las motos. Y aquí tenemos que salir a las 7 porque estamos a una hora del lugar. A las 6 de ese... No, ¿podemos salir a qué hora? Deberíamos salir en 10 minutos. ¿Por qué? Son las 5:50. Exacto, pero tenemos que salir a ella a las 8. Pero hay que preparar psicológicamente a Jillian. ¿Para que se monte? Claro. Tú puedes hacerlo.
confiamos en ti. No sé. Mira qué bonito como es. Vienen los influencers, no sé qué, se apoyan. Porque es musulmana. Vamos a despedir. ¿Están afocados por qué? Por la vestimenta. Ah, que porque estamos vestidas así, explícale. Yo les dije porque Amanda me sacó de mi estructura que yo tenía, porque íbamos a hacer unos en vivo, y Amanda me dijo, yo le dije, hoy voy a hacer todo lo que tú digas que tenemos que hacer. Entonces ella me dijo, vamos a un evento, y todo fue así, y que no tuvo planificación, y estamos vestidos porque vamos a ir a las motos, y nos vinimos, y por eso estamos acá. Porque según hoy yo me voy a salir de mi estructura. ¿Y cómo tú te sientes? ¿Te sientes rara? ¿Ya te quieres ir? Me siento muy rara, o sea, obviamente estoy rompiendo las reglas de que tenía la persona para su marca. Pero ella está muy feliz. Es un lanzamiento importante. Claro, pero ella está muy feliz porque tu presencia es importante para ella. Y ella simplemente está feliz de que tú estés aquí. ¿Tú entiendes? Todo el mundo te ve porque estás vestida diferente. Exacto, todo el mundo te ve porque estás vestida diferente. Porque estoy rompiendo las reglas. Porque estás rompiendo las letras, pero también porque eres Roxy Bella y tienes 11 millones. Y eso es imponente. Pero aparte de eso, vienes a romper todo. Eres el foco de atención. Aparte de eso, el pelo rojo. Eres la única del pelo rojo aquí. Así que bueno, nos vemos ahora y vamos a ver qué pasa con lo de las motos. Soy la única rara. Mira, ya va, prueba ya el tequeño. Muéstrale a la muchacha. Tengo un chicle. Trágatelo. No, no, entonces. Bella. Vamos a pegarte en el pañuelo aquí. Tienes que salir más a menudo, Bella. Pégale el chicle en el pañuelo. No se saca el chicle, señor, no lo puedo botar. No, no, sí. Vamos a un evento, man. Fíjate que nos están mirando. Para que Amanda diga que yo soy odiosa. Yo no soy odiosa. Cuando recibas, y Dios mío, se lo va a llevar y va a hacer, va a partir la jeta. Pero bonito. Y el chicle, trágatelo. ¿Cómo no se lo va a tragar después? Hace bombita. No, trágatelo. Muchachas, ¿qué hace con el chicle? No hay nada cerca. Nos vemos ahorita.